Hola chicos de Gol México. Pese a ser locales y jugar con el público a favor, Chile perdió 3-1 ante México por los Juegos Panamericanos 2023. El equipo dirigido por Pedro López logró su segundo triunfo tras aprovechar los errores de la portera Christian Endler. Con este resultado, las aztecas son líderes en solitario del Grupo A y están muy cerca de las semifinales del torneo de fútbol femenil. La selección chilena empezó con el pie derecho en el torneo de fútbol femenino de los Juegos Panamericanos y buscará seguir por el mismo rumbo. La selección mexicana femenil obtuvo su segundo triunfo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, esto al vencer 1-3 al anfitrión, Chile, en el segundo duelo de la fase de grupos. El cuadro tricolor prácticamente selló su pase a la siguiente ronda, pues aunque perdiera ante Paraguay en el último encuentro de la ronda, cuenta con una diferencia de goles de 9. En una primera parte de dudas para las mexicanas, Chile se fue arriba con una anotación de Fernanda Pinilla a los 37 minutos de acción. Sin embargo, el conjunto dirigido por Pedro López no se desesperó y encontró una mejoría importante para el complemento. Juega la personal, se mete la anda, prueba el arco, tiene cuña. De Magui, se va por fuera, por dentro, mete la zurda al primer poste. Y está Camilo, se grandia. Ya marca esta Fernanda Pinilla, voy para aquí, voy para allá, dice Camilo. Mete el centro, cruzó zona de riesgo de Chile. Todo está claro, en ataque el equipo mexicano, va por Camberos o va por Sánchez. En este caso, la número 18 mexicana superó a Fernanda Pinilla. Mira el Garaido, llena de talento, llena el centro para Lina Pinilla. Cuenta que la portera este día me gusta como arma Chile. Ya Jiménez esa zona de riesgo, viene Jackie Jiménez el taco para Fernanda Pinilla. Pinilla que prueba, segundo palo, golazo de Chile. Toma de la gran jugada de Jiménez y el golazo. Yo te digo, no busca hacerlo, busca el arco, güey. Sí, ¿no? Sí. Me estoy convencido porque el empoderado México en este momento está alta. Hizo seguir la jugada y justamente ahora. Y viene México, le queda Corral. Salanica Rodríguez. Va para Rodríguez que mete el centro, pelota larga. Va sacando Camila Sáez. Tiene el primer tiempo acá en el Sausalito. Está ganando Chile por el grupo A. 1-0 a México. ¡Golazos! Saca Fernanda Pinilla para el laboratorio de México. Al Pinelli. Aquí viene Sánchez a la larga de México. ¡Gol de México! Rebeca Bernal. Una magia, metió el centro, anticipó Rebeca. Metió el cabezazo en la pelota que besa la cuerda de Chile. Rebeca Bernal y la igualdad para México. Uno para Chile, uno para México de Sausalito. Sí, hablábamos de lo importante que son justamente. Cuando viene Chile. Chile Acuña. Le queda bien el segundo. Da la cuña al centro, para el gancho, pasó de alta manera. Aquí está Chile Acuña. Busca Hermo. Buen remate, no atrapa a la portera. Ese mague es muy bueno. Y ahí, te fijas, mira hacia atrás. No, hombre, está el partido. Mete ahí a la área. Llega tranquilamente las manos de Stefani Barrera. Se está jugando el partido 1-1. Está el partido. Queremos goles de Chile. Falta Cambero. Pivo, juega la pelota al área para Ovalle. Ovalle por la final. Centro. La posición adelante del Cerreto Valle. Nos sacaba la pelota Fernanda Pinilla. Los errores que te pueden costar. El ingreso de Karen Araya. Hizo que a Edo fuera de centro, cuidado. Pero se complicaba que se vea el de México. Gol. Mexicano María Guadalupe Sánchez. Tras un error de Cristian Edler. Había tenido en el primer tiempo el gol técnico de Chile. Ahora no pudo. Edler le quedó. Ahí le quedó caso profundo. De Dani Zamora, pero está bien el cruce con Lick Hernández. Dando Nieto, Nieto y el centro arriba para Scarlett Camberos. Araya va tocando para Acuña. Vamos Jenny, busca Chile el centro. Aranda Zamora. Bien la ejecución. Rota larga para Ordóñez. Se equivoca, que le entre. Gol. Sí, se le suelta abajo a Cristian, si bien es cierto, la lanza, ¿cierto? Se queda, la portera va abajo, no atinaza de buena forma la pelota, fíjate, se le suelta, ahí está el error.
México llegó a 6 puntos y de momento es líder en solitario del sector A, mientras que Chile se quedó con 3 unidades y por debajo de Paraguay, la cual venció a Jamaica más temprano. Ya en los minutos finales, al 88, Diana Ordóñez cerró la cuenta para las aztecas, las cuales apagaron el fervor chileno que había en la tribuna del Estadio Sausalito de Viña del Mar. A 10 minutos de iniciada la segunda mitad, Rebeca Bernal encontró la oportunidad de empatar las acciones. Casi 20 minutos después, María Sánchez puso el segundo tanto para las mexicanas, las cuales controlaron a la perfección al ataque chileno. Bueno, cracks, hasta aquí este video, nos vemos en la próxima y gracias por vernos.